Hola, muy buenas a todos y bienvenidos, vamos a hacer un vídeo recopilatorio con las ofertas de hoy y otra vez la ha vuelto a liar, Humble Bundle, ¿vale? Y es que nos propone Humble Might and Magic Bundle Esto... me parece genial este Bundle, ahora le vamos a comentar lo que pasa es que creo que se han pasado un poquito con el último tier, ¿vale? Pero la verdad se ha dicho que creo que... Consi o considero que no es para nada mal Bundle Fijaos Por un dólar, ¿vale? Se nos desbloquea este tier 1 en el cual viene Heroes of Might and Magic 2 Gold Edition. Ojo, DRM Free. Eso significa que no, va, no está en ninguna plataforma. Simplemente se descarga desde aquí y podéis jugar las veces que queráis, ¿vale? No vale para Steam ni nada parecido. Luego estarían Heroes of Might and Magic 4 Complete Edition, ¿vale? Estamos hablando de las versiones completas para Uplay. Ya sabéis que es la plataforma de Ubisoft, ¿vale? Might and Magic. 1 a 6, o sea, los 6 Might and Magic para UPlay, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eh, además estaría aquí el 3, el Might Magic 3, que es una puñetera maravilla. Muy interesante, ¿vale? Y luego el Might and Magic Heroes Online, Angel Starter Pack. Que esto sería para descargar en Windows, ¿vale? Y estos cuatro juegos los tendríamos, como digo, simplemente abonando un dólar, ¿vale? ¿Cómo se desbloquea el segundo el segundo tier? Bueno, pues se desbloquea pagando más de la media. La media está subiendo bastante. ¿Por qué? Pues por el tercer tier, que a mi parecer no lo vale. Pero bueno, no lo vale. Quiero decir, si lo, eh, si lo vale, o sea, si nos ponemos a mirarlo, sí que lo vale, ¿vale? Porque por 15 dólares tener todo, toda la saga eh, Heroes, Ma Might and Magic, pues qué queréis que os diga. Pero si estamos hablando de un buzzle, yo a mí me gustaría que fuera un poquito más barato. ¿Qué se desbloquea pagando la media ahora mismo que está en 961 dólares? Pues aparte de lo anterior, desbloquearíamos para play Heroes of Might and Magic 5, Might and Magic 6, Gold Edition para play también. Para Steam, por ejemplo, Dark Messiah of Might and Magic. Para Steam también, Might and Magic, Clash of Heroes, más su DLC, I Am the Boss. Y más juegos que se des desbloquearán pronto, que entiendo que tendrán que ver con la saga Might and Magic. ¿Vale? Esto, la media hora mismo se le va... Pero bueno, eso ya depende... Ojo, estamos hablando de juegazos, ¿eh? O sea, estos son muy buenos juegos. Si os gusta un poquito el tema de la estrategia y el mundo Might and Magic, son juegazos, ¿eh? Y ya si se paga 15 dólares que es lo que está haciendo lógicamente que suba aquí la saga, el precio de la media vale aparte de todo lo anterior desbloquearíamos Minecraft Magic X Legacy que quiero recordar que este es el último que salió eh, de la saga esta de Minecraft Magic para o play vale Minecraft Magic Legacy el DLC Falcon and the Unicorn vale el DLC de este juego ¿Cómo no? ¡Qué lástima! Heroes of Might and Magic 3 HD Edition ¡Qué lástima que este le hayan metido aquí! O sea, si este le hubieran metido... Es probablemente de, de, el mejor Heroes of Might and Magic El 3, el, al menos el mejor valorado Bueno, pues la, la HD Edition que sacaron hace relativamente hace poco en, en Steam Pues entraría aquí, en el, lamentablemente entraría aquí en este pack De 15 euros Heroes of Might and Magic o Might and Magic eh, Heroes 6 Shades of Darkness y Might and Might, el Duel of Champions Starter Pack, vale, con lo cual aquí para Steam tenéis que daros cuenta que son este juego más este juego y bueno y el y, y este juego son tres juegos son para Steam, el resto son para Uplay, para la plataforma Uplay o bien DRM free, vale. Curioso, pero ya os digo, si no tenéis esta saga y os gusta la saga, que, calculo que mejor que este precio no lo vais a encontrar nunca. Y si os gusta mucho, ojo, yo no digo que este sea mal precio, ¿eh? Simplemente digo que para un bundle de este tipo 8 o 9 euros Habría quedado que te mueres Pero es lo que hay Juegazo, juegazo este ¿eh? Juegazo Muy bueno Continuamos Un juego gratuito de Origin Última 8 Gold Edition Simplemente entráis en En, en Origin, ¿vale? Lo podéis hacer también desde vuestro Vale, no lo tengo ahora lo podéis hacer desde el propio Origin, también aparece la opción. Eh, hay una opción en el menú de Origin de la plataforma que pone juegos gratis, le das, y aparece, invita a la casa y aparece este juego y le das a descargar y ya está. Pero si no, también iniciáis sesión con vuestra cuenta de Origin aquí, le dais aquí a descargar ahora y automáticamente se os añadirá en vuestra plataforma de, de Origin. Importante deciros que no lo dejéis, ¿vale? Quiero decir que esto no es el tiempo que durará, pero me imagino que en X días, X horas o lo que sea, pues lo quitarán, ¿vale? Con lo cual es un juego gratuito. Eh, aprovecharlo y daros prisa vale continuamos no soy mucho de los legos vale no soy aunque en su momento subí en eh, una lego lord of the rings al canal vale no soy mucho de esto porque bueno es para tal vez para otro tipo de público pero bueno sí es cierto que probablemente la saga lego star wars eh, probablemente no haya estado tan barato o por lo menos así lo recuerdo yo, vale. Eh, está eh, toda la saga Star Wars está en oferta, vale. Con lo cual os, os aconsejaría que lo echarais un vistazo. De hecho no sé yo si se puede. Voy a hacer una cosita. Es probable que venga aquí. No, estas son otras ofertas, lo que pasa es que no las he visto suficientemente interesantes, ¿vale? Pero bueno, lo podemos dejar también para vosotros, ¿vale? Por si os interesa igual alguno. Han sacado varios bundles Ubisoft, Ubisoft ¿vale? En Steam, de, en oferta, por ejemplo, el Call of Juárez más el Far Cry 3 Blood Dragon por 6,24€. Es que a mi parecer es caro, ¿vale? Pero bueno, por eso al final, pero bueno, ya que lo tengo en pantalla, pues os lo comento. Eh, por ejemplo, ha sacado otro bundle que es Shield of Light, Juegazo. Valiant Hertz, juegazo, Trials Fusion. Muy bueno, muy entretenido. 15 euros, caro. <laughs> es que no sé. Eh, yo, para mí, ofertas de estas es, es que no sé. Lo veo caro, ¿vale? Y los tenéis aquí los juegos separados. Pero bueno, ya, ya que lo tenemos, está. No, no parece lo que yo quería. Esto. Pero sí deciros que la saga Star Wars. A ver, a ver, a ver. Está prácticamente en oferta, ¿vale? Con lo cual, sí sería interesante que si os gusta lo echéis un vistazo porque está prácticamente todo al fijaos al 70% de descuento vale como este por ejemplo vale vamos a continuar eso os quería decir vale yo a mi parecer no lo no lo vale pero por eso porque a mí yo no soy mucho de tema de las de tema Lego vale pero bueno ahí lo dejamos continuamos lo que hemos comentado ahora mismo, el Valiant Hearts por sí solo, eh, 3,74 euros, no está mal, me hubiera gustado un pelín más barato, de hecho fijaos como lo tengo aquí la lista de deseados, ¿Vale? porque es un juego que, que le llevo buscando hace tiempo, pero no a cualquier precio, ¿vale? Esto sí deciros que hay que pasar por, Ubi, por Uplay sí o sí, ¿vale? Se ejecutaría el juego desde Steam, pero se cargaría la plataforma de Uplay. Que esto es una chapuza que alucinas, pero es lo que hay, ¿vale? Valiant Hearts. Una saga maravillosa, probablemente de la saga de rol que más horas le he metido, yo creo que es con diferencia la saga Gothic. Bueno, pues tendríamos aquí el Gothic 1, 2 y 3 por 4 euros. A mi parecer los tres son indispensables. Me pasé el 1, me pasé el 2 con el DLC... Y el 3 no me lo pasé por un bujo. <laughs> que hubo que mejoró el juego y además metiéndole bastantes horas. Una pena. ¿Vale? Pero bueno, lo dicho. Eh, si os gusta el rol bueno, mundo abierto, tipo Oblivion, ¿vale? Tipo Elder Scrolls, Skyrim y todo eso. Echad un cable, un, un vistazo a, este, a esta saga. Porque yo creo que es muy, muy, muy buena, ¿vale? Y por 4 euros lo tenemos. Y ya por último. Ah, bueno, pues mira, aquí lo tenemos lo de Star Wars. <laughs> un pack que es Star Wars Collection 2015, el cual incluye. Pero bueno, si no lo queréis, fijaos. Todo esto que veis que lo tengo es porque salió un bundle no hace tanto tiempo. ¿En, ¿en dónde fue? ¿En Humble Bundle, yo creo? ¿O en Indie Gala? Humble Bundle, yo creo que fue. De Star Wars y me lo pillé, ¿vale? Aún no siendo seguidor ni fanático de, de la saga Star Wars, pero bueno, lo vi a buen precio y me lo pillé. Pero bueno, por 20 euros tendríamos aquí, pues, todos estos juegos de la saga Star Wars que no están nada mal, ¿eh? o sea, quiere decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 juegos, o sea, estamos hablando prácticamente a, a, a euro, euro y medio por juego. Pff. Lo veo un precio muy, muy, muy interesante, ¿vale? Pues aquí lo tendríamos. Ojito que la oferta finaliza el 7 de mayo, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejar aquí el, el vídeo. Espero, espero os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darle a like para que este vídeo lo pueda ver todo el mundo. Y nos veremos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego a todos.